se puso caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión. Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando en la mira con cariño como hermanos celebrando, uniendo todos las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En la mira con cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente. Queridos amigos televidentes, queridas familias guatemaltecas que nos sintonizan nuevamente a través del canal 7, el canal de Guatemala, o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana, reciban un fuerte abrazo de esta gran familia de En la Mira con Cariño y la más cordial bienvenida a una nueva edición del Merititito Sabor del Buen Humor Chapín. Pero hablando del Merititito Sabor, también les contamos que nos encontramos en una de las más de 125 tiendas que Guateburger tiene alrededor de todo nuestro bendito país, y nos encontramos muy bien acompañados de estos grandes amigos que a diario atienden a muchísimas personas que hoy por hoy prefieren el incomparable sabor de estas exquisitas hamburguesas. Y si usted también quiere llevar este suculento sabor a su municipio, a su departamento o a cualquier punto de la ciudad capital, ponga mucha atención, porque durante el transcurso de este super programón le daremos muchísima más información de cómo invertir y multiplicar su dinerito. ¿No es así, Javier? Bienvenido. Gracias, Diego, bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Hoy programa especial de Guateburger. Es una empresa, como dijo Diego, 100% chapina, y también tienen un corazonzote gigante, y se lo digo porque recientemente se fueron a trabajar en conjunto con la Fundación Esperanza de Vida con un solo motivo: frenar todo el problema de nutrición que nos está afectando allá en el oriente de nuestro país, y solo trabajando juntos vamos a sacar a Guatemala hacia adelante. Así que gracias, Guateburger, gracias Fundación Esperanza de Vida, por creer en Guatemala y con ánimos de salir adelante trabajando juntos. Amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este super programa especial, hoy gracias al apoyo de Guateburger. Bueno, amigos televidentes, y venimos a hacer brincar a nuestros amigos extranjeros aquí a Esperanza de Vida con un supuesto chucho, pero no era ni un chucho, era nuestra chucho bocina. Oh, wait a minute. Goodness gracious, scared me to death. Just get the camera and say hi. Welcome to Guatemala. Conmigo si no le dio tiempo.
Ahora me vine a vender mis salvavidas a las playas de Monterrico, pero la gente no me quería comprar. Acompáñenme a ver por qué la gente no me quería comprar mis salvavidas. ¿Salvavidas? ¿Salvavidas? ¿Cuántas? ¿Cuántos? Vaya, infladores. Mire, señor, son sus salvavidas, mire. Se los voy a dar barato, están a 30, se los voy a dar a 10. ¿Cuántos quiere? Barato se los voy a dar, mire. Llévese uno usted. Llévese uno. Barato se los voy a dar. Barato ya. A 10 se los voy a dar. Barato se los voy a dar, mire. Cómpreme solo uno, cómpreme. Si no he vendido nada usted. Cómpreme solo uno. Barato se los voy a dar. Ala, mire, ya me los voy a componerme. Solo. Es que no he vendido nada. Solo para el almuerzo, es que no he vendido nada. Cómpreme uno, hombre. Solo uno, cómpreme. Barato, no me los tire, me los va a rayar. Barato. Solo uno, cómpreme. Barato se los voy a dar. Barato, me. Llévese uno. No se va a arrepentir, va a ver. Llévese uno, hombre. Llévese uno, chévere. Están bien baratos, mire. ¿Cuántos quiere? Mire, este está bonito, ¿eh? Ese le voy a dar a 10, le voy a dar ese. Y ese a 5. ¿Cuál les quiere? ¿Cuál quiere? Agárrelo. ¿Cuántos quiere? Solo uno, el rosado. ¿Ah? El rosado le vale 20. Sí. ¿Es igual que este? ¿Ah? No, por el color es más caro, porque es más comercial. Llévese uno. ¿Cuántos quiere? Ahí cabal entra, mire. O se quiere llevar el rosado. Ese rosado le queda bien. ¿Cuántos quiere? Llévese un hombre, barato se lo voy a dar. Barato. ¿De dónde viene usted, pues? De aquí. ¿Ah? De aquí. ¿Usted es chapina? Pura extranjera, se mira. De veras. Cómpreme un hombre, solo uno, cómpreme. Solo uno. Una de esas, ve. Ahí está. Cabal te queda, ve. Llévate este. ¡Ey! ¿Me estás haciendo pasar un mal rato? Llévate este, hombre. Dale. Va, yo te la voy a regalar, pues. No. Sí. Salí. Te la regalo, te regalo este, el más grande, mira. ¿Este? Solo este, mija, ahí está, ve. Te regalo este, ve. Mira, se me van a volar. La familia de En la Mira con Cariño hemos escrito una historia importante en la televisión guatemalteca. Una historia que nos ha permitido tener la bendición de compartir los más encantadores y fraternales momentos junto a nuestra linda gente, conociendo a la vez los destinos turísticos más impresionantes con los que cuenta nuestro bendito país. Pero en cada visita que realizamos, aparte de llevar mensajes positivos de unión, amistad y cariño, también hemos disfrutado de masivas actividades sociales, en las que con el buen humor que nos caracteriza, vamos compartiendo junto a nuestros queridos paisanos la alegría y el orgullo de ser chapines de corazón, mientras repartimos incalculables cantidades de fantásticos premios que llevamos gracias a nuestros amigos patrocinadores. Es por esa razón que agradecemos profundamente a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, la Mega Paca, donde gastas menos, compras más, la gran familia de pastelerías holandesa, la Fundación Esperanza de Vida, Selco con su pintura líder gama color, la mejor en todo. Y a nuestros queridos hermanos de Whataburger, junto a quienes no solo vamos premiando el entusiasmo de los más alegres, sino también vamos abrigando el corazón de quienes más nos necesitan, ya que recientemente nos hemos sumado a un importante proyecto de amor, en el que se pretende reducir y frenar la desnutrición en el municipio de Jocotán, en un proceso que involucrará a la iniciativa privada, medios de comunicación, la población guatemalteca y otras instituciones, y así todos juntos podamos demostrar que cuando en Guatemala nos unimos y hacemos las cosas con amor, podemos hacer de nuestro amado país un mejor lugar para vivir. Gracias Whataburger y gracias queridos amigos patrocinadores por sumarse a todos los proyectos positivos que este programa de televisión ha realizado y seguirá realizando con el único propósito de llevar más que humor a nuestro lindo país, grabar sonrisas en el rostro de nuestra gente, pero lo más importante, construir juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala.
Bueno, ¿y usted qué haría si va caminando tranquilamente por la calle y se acerca una persona con este aspecto a pedirle algo? Yo primero le pregunto qué quiere, pero vamos a ver la reacción de nuestros hermanos de San Francisco Petén cuando vieron a esta persona entrar a su lugar. Acompáñenme. ¿Qué tal, hombre? No, ven, que no, no. Mi amigo. Está chido, hombre. ¿Está? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Un quetzal, hombre? No tengo. ¿Un quetzal? No tengo. ¿Vos sos mi amigo? Hombre, no tengo. ¿Vos sos mi amigo? No te enojes, hombre. ¿Vos sos mi amigo? ¿Vos sos mi amigo? A ver, ¿sos mi amigo? Hombre, pero ya está chingando, hombre, ahorita lo va a... No te enojes, hombre. ¿Por qué te enojas? ¿Vos sos mi amigo? ¿Pegame un quetzal? No tengo. ¿Un quetzal? Uno, uno, dame. Colocha. Por favor, sí, por favor, sí. ¿Un quetzal, dame? No tengo ahorita. Colocha. Sí, pero no tengo, espérese. Todo uno me voy. Pero espérese, pues ya le voy a decir. No, todo uno me voy. Todo. Espérese, espérese, voy a traer y ya. Todo uno, dame. Sí, todo uno. Todo si uno. No cargo ahorita acá, por favor, sí. No, todo uno, dame. Pero no cargo acá. Todo uno. Todo uno. Espérese, voy a traer. Para darme un abrazo, pues. Está loco. Todo uno. ¡Colocha! ¡Colocha! ¡Te ayudo! Ahí viene el patrón. ¡Te ayudo, Colocha! ¡Un mi quetzal! ¡Un mi quetzal! ¡Un mi quetzal! ¡Un mi quetzal! ¡Solo mi quetzal quiero! ¡Ya me voy! ¡No, yo no estoy haciendo nada malo! ¡Ay! ¡No! ¡Yo no estoy haciendo nada malo! Ya me voy. Ya me voy. Adiós. Te doy un saludito para la cámara de la amiga con cariño. Venimos de parte de Televisiete. Venimos de Televisiete. No se me enoje, allá está la cámara, mire. No se me enoje. En La Mira con Cariño hemos viajado por todo el país con el respaldo, seguridad y garantía que nos brindan nuestros grandes amigos de Grupo Autocraft Guatemala. Y ahora viajaremos más cómodos gracias a la nueva flota de los novedosos, económicos y muy ahorrativos automóviles Changue 2016. Así que si usted es taxista o quiere iniciar su propio negocio, no espere más. Adquiera desde ya su novedoso y espacioso automóvil Changue 2016 a tan solo 10.540 quetzales de enganche y cuotas diarias de 120 quetzalitos. La familia de En La Mira con Cariño se lo recomendamos. Hola amigos, y ahora me vine hasta la ciudad de Los Ángeles a hacerme el mudo y ver la reacción de la gente al preguntarle una dirección, ya que soy mudo y no oigo. Véanlo. Son las menos 5. Ok. Un saludo a la cámara escondida, la mira con cariño. No tengo hora. Otro día. Un saludo a la cámara escondida de la vida con cariño. Ya está listo porque ya está a tocar. Ah, ok, dentro de media hora llego por ahí, gracias. Un saludito a la cámara de La Mira con Cariño de Guatemala, un saludo. Ya sabe, ya sabe. Es la menos cuarto. Un saludito a la cámara de La Mira con Cariño de Guatemala, un saludo. Son las menos cuarto. Está apurado, ¿no? Ok, yo voy. Un saludito a la cámara de La Mira con Cariño de Guatemala. Un saludito. Ya
Son las menos cuarto. Ah, gracias. Ok, gracias. Un saludo a la cámara de cariño. Un saludo a la cámara de la mina con cariño de Guatemala. Recuerde, querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Whataburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Whataburger en nuestra gran familia. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices, contentos, emocionados y privilegiados de poder sumar en nuestra gran familia a una empresa 100% guatemalteca, ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio y prosperidad, que con una visión positiva también cree que Guatemala se construye con amor. Hablamos de nuestros grandes amigos de Whataburger, quienes en tan poco tiempo han mostrado un importante crecimiento empresarial, posicionándose en el paladar de niños y adultos, quienes a diario se deleitan con su incomparable sabor. Y es que Whataburger en menos de un año ha logrado aperturar más de 100 restaurantes y con una proyección a corto plazo de 300 restaurantes, con lo que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país a través de la generación de fuentes de trabajo que beneficiará a miles de familias guatemaltecas. Pero eso no es nada, ya que Whataburger quiere llegar a todos los rincones de nuestra querida Guatemala y para ello pone a su disposición las franquicias Whataburger. Así que si le interesa tener su propio restaurante, solo debe comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla para que le den más información de cómo adquirir una de estas franquicias. Invierta en su propio negocio y lleve también el incomparable sabor de estas exquisitas hamburguesas a todos nuestros queridos paisanos. En La Mira con Cariño y Whataburger, llevando a nuestros amados pueblos nuestro buen humor y su gran sabor, porque lo nuestro es mejor. Hey, tú, Canelo. Esta es una bromita muy especial para el Poli de Cabricán. Adiós. Ay, no, ayúdeme aquí, Poli. Ay, no, este hombre me dejó aquí solo, sola. ¡Mete la mano, hombre! Ay. Ay, Poli, ¿qué hago, Poli? ¿Cómo se llama? ¿No será que usted se pasó a la otra banqueta? Ay, Poli, ¿qué falta de respeto es esa? No, pues sí, pero es que, ¿cómo se va a recortar aquí? ¿Pero qué tiene? ¿A usted le gustan los hombres? Saco. ¿Ah? Saco. Saco será. Entonces, ¿por qué me trata así? Uno no puede ser amable. ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? ¿Sí? 120. ¿Cien? Ay, ¿cuánto siente? ¿Cuántos? Que así me gustan los hombres que sean así mis sueños. ¿Cómo se llama? Yo. ¿Sí? Nahuastialzo. ¿Nalgas qué? Nahuastialzo. Pero usted tiene problemas en el amor, fracasos en el negocio, ¿no? Muéstreme su mano y yo le diré lo que es lo que siente. Ay, mira. No, pero ¿este qué? ¿Cómo? O sea, hacer la pascuala. ¿Pero cómo? Con la mano y con... Ay, no, Poli, tan bromista que es usted. Ah, pues, Poli, ¿qué hago, Poli? ¿Qué hago? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago? Métese en el carro y arranca. ¿Lo arranco? ¿Y si es el aceite? El aceite no puede ser. ¿Hay quién es? ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿El nombre de quién? Ay, qué piernotas las que tiene, mira. Uy.
Va pues, Poli, voy a arrancar el carro. Estoy hablando, Poli. ¿Qué está haciendo, pues? 57. 40. No, chingue, mano. 80. Bueno. Cero. Ay, apúrese, pues. No, hombre, es que aquí están estos. Va pues. La mira con cariño y entonces me están haciendo pozola, ¿qué? Queridas familias guatemaltecas, queridos amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en una nueva edición de su programa favorito En la Mira con Cariño, el meritito sabor del buen humor chapín. Y hoy gracias a nuestros grandes amigos de Guateburger, con quienes estamos compartiendo muchísimos proyectos de amor junto a la Fundación Esperanza de Vida, especialmente por allá, por las montañas más lejanas del municipio de Jocotán en Chiquimula. Es por eso que queremos felicitar y agradecer a todos los que conforman esta gran familia de Guateburger por el excelente trabajo que están realizando, no solo en las más de 125 tiendas que tienen alrededor de todo el país, sino también por toda la gente necesitada, a quienes les están transmitiendo muchísimo cariño, y ese sentimiento es el que nos debemos compartir los buenos hermanos guatemaltecos. Hoy nos encontramos muy bien acompañados de nuestro amigo Juan Carlos y de Ana, quienes nos van a hacer una invitación muy especial. Juan Carlos. Así es, aquí los esperamos a degustar de la deliciosa hamburguesa clásica, la quesoburguesa doble, el guatetorito, el supertorito, la clásica de pollo y la deliciosa hamburguesa suprema. ¿No es así, compañera? Así es, compañera, los invitamos a que vengan a probar nuestro incomparable sabor porque lo nuestro es mejor. ¡Eso! Miren qué buena actitud, así que amigo televidente, apúrese, agarre a su familia y véngase al Guateburger más cercano porque lo van a atender muy bien. Y si usted quiere formar parte de la familia de Guateburger, ponga mucha atención a esta información porque Guateburger pone a disposición sus franquicias, así que escriba a este correo que le aparece en pantalla e inmediatamente le van a responder por si usted quiere formar parte de esta gran familia y por supuesto poder invertir y poder multiplicar sus ingresos con el incomparable sabor de las hamburguesas de Guateburger. Recuerde, amigo televidente, que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana conociendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Echémonos la mano como hermanos guatemaltecos, para eso estamos. Gracias por sintonizarnos una vez más y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Se puso caliente para todo televidente que ríe, salta y aplaude con nuestro buen programa. Aquí seguimos cantando, corazones abrigando y a toda Guate llegando con nuestra televisión. Porque seguimos de fiesta juntos hasta que amanezca, todos gritando en la mira con cariño como hermanos celebrando, uniendo todos las manos como buenos paisanos, poniendo el corazón, construyendo juntos con amor nuestra nación. En la mira con cariño, 19 años, grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente.